Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en esta misa de la aurora de Navidad, y es bueno recordar que durante los 7 días que preceden la vigilia de esta fiesta, el oficio del Adviento adquiere una mayor solemnidad, y las antífonas de los salmos son propias y tienen una relación directa con el gran advenimiento. Cada uno de esos 7 días, en el oficio de las vísperas, se canta una antífona solemne, que es un verdadero clamor hacia el Redentor, y en el cual se le atribuye un título de los muchos que encontramos en la Sagrada Escritura. Como sabemos, esas antífonas son llamadas las O del Adviento, porque todas comienzan con esta exclamación. Y el momento elegido para hacer escuchar este sublime llamamiento del Hijo de Dios es precisamente la hora de vísperas, porque fue cuando caía la noche del mundo, Vergente Mundi Vespere, cuando ya anochecía, el mundo ya fatigado, fue que llegó el Mesías esperado. Y estas antífonas se las canta para el Magnificat, para destacar que el Salvador que esperamos nos llegará a través de María, como nos advino la primera vez. En cada una de estas antífonas se llama al Mesías con un nombre distinto: Sabiduría, Adonai, Raíz de Jesé, Llave de David, Oriente, Rey de los Gentiles, Emmanuel. Las letras iniciales de estas antífonas, en latín y en orden inverso, forman 2 palabras latinas: Ero cras, lo cual significa estaré mañana. Estaré mañana es como la respuesta divina a la súplica de la Iglesia en cada una de estas antífonas y durante todo el tiempo del Adviento. Estaré mañana es la respuesta al veni, al ven. Ven a enseñarnos, ven a rescatarnos, ven a salvarnos. Estas antífonas, que expresan el deseo ardiente de recibir el día de Navidad al niño Jesús, nos deben preparar también para su parucía, para su segundo advenimiento, y nos deben hacer desear esta segunda venida de nuestro Señor. Ven, Señor Jesús. Pues bien, en esta misa de la aurora de Navidad, la quinta antífona O, la del día 21, nos servirá de base para nuestra meditación. Para su comentario, me sirvo del que hiciera en su momento Monseñor Luis María Martínez, arzobispo de México. La antífona dice: Oh Oriens, esplendor lucis eterne, et sol justicie, veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis. Oh Oriente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia, ven y alumbra a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Este nombre, Oriens, Oriente, que la Iglesia da a Jesucristo, está tomado de la Sagrada Escritura y significa el que nace, el naciente. Oriens, Oriente. Es el participio presente del verbo latino orior, levantarse, salir, nacer. Como sabemos, el participio de presente o participio activo del latín denota capacidad de realizar la acción que expresa el verbo del cual deriva. En español, el participio de presente latino perdió su valor verbal, y cuando se conserva su forma, da origen a adjetivos llamados participios activos, los cuales también pueden sustantivarse, ser un sustantivo, y Oriente, justamente, es el que nace, el naciente.
Oriens, oriente, naciente. Es un nombre adecuadísimo para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nace siempre. Y por eso decía que era muy apropiado para esta misa de la aurora, justamente cuando está naciendo, está saliendo el sol de justicia que es nuestro Señor. Como Verbo de Dios, nace eternamente. El Padre, conociéndose a sí mismo con su entendimiento infinito, engendró a su Hijo, que es su Verbo, su palabra viviente, consustancial. Quizás no nos hemos detenido a reflexionar en que el Verbo está constantemente procediendo del Padre. Vemos las cosas un poco a la manera humana y nos imaginamos que el Verbo procedió del Padre en un pasado lejanísimo, de manera que es algo que fue, que ya pasó. Pero no es así. El Hijo procede del Padre actualmente. Procedió ayer, procede hoy, procederá mañana. Porque estas relaciones de la vida íntima de Dios no se miden por el tiempo, sino por la eternidad. Está eternamente procediendo el Hijo del Padre. La eternidad es un solo instante que ni ha empezado ni terminará nunca. En el tiempo, el pasado, el presente y el futuro son instantes móviles que pasan, pero la eternidad es un instante que ni tuvo principio ni tendrá fin. Y por eso el Padre dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Ese hoy fue ayer y será mañana. De tal manera que actualmente podemos decir que el Verbo nace del seno del Padre. Pero no solo como Verbo de Dios, sino también como Verbo hecho carne, Jesús es el que siempre nace. Hace 20 siglos que está constantemente naciendo en los pueblos y en las almas. Hace casi 5 siglos nació en nuestras tierras, más precisamente en México. Nos lo trajo la dulce Virgen María de Guadalupe, y los que yacían en las tinieblas vieron la luz divina, la verdad celestial. Y ha sido así, ha ido naciendo en todos los pueblos, pero sobre todo Jesús nace en la iglesia, Jesús nace en las almas. Cada año la iglesia se prepara con ardientes deseos, con regocijo inmenso, para que Jesús nazca en su corazón. No es una ficción, no es un sueño el que la iglesia experimenta cada año cuando se acerca la Navidad. Es un dulce misterio. Jesús nace cada año porque su nombre es Oriens, el que nace, el naciente. Cada Navidad es un nuevo nacimiento, como lo dice la iglesia en su liturgia: Odie nobis nasci dignatus es. Cada año nace de nuevo místicamente. Hoy se ha dignado nacer para nosotros, dice la liturgia. Y ese nacimiento no es ficticio. Es misterioso, sí, es arcano, pero es una realidad. Y la iglesia lo sabe y por eso lo llama con ardientes deseos y con júbilo santo. Se prepara para este dulce misterio año tras año y nos va preparando también a nosotros para ese misterio del segundo advenimiento. No solamente cada año en la Navidad nace Jesús en nuestros corazones, nace siempre. El bautismo es el nacimiento de Jesús en un alma. Jesús nace todas las mañanas en aquellos que lo reciben en la Sagrada Comunión. Para nosotros todos los días es Navidad y todas las noches deberíamos sentir la santa esperanza, la dulce expectación de esa vigilia, cantando como lo hace la iglesia el 24 de diciembre: Odie gietis, quia veniet dominus et salvavit nos, et mane videbitis gloria meius. Hoy conoceréis que viene el Señor y nos salvará, y mañana veréis su gloria. Si tuviésemos fe,
El júbilo que experimentamos cada año en el tiempo de Navidad se renovaría cada mañana. Para nosotros todas las noches son Nochebuena, porque todas las noches esperamos a Jesús. Si viésemos las cosas espirituales como vemos las de la tierra, viviríamos en el cielo. Para nosotros no habría tristezas, porque todas las mañanas sentiríamos en nuestro corazón esa alegría insondable y divina que se vivió en Belén. Pero no solamente Jesús nace siempre en nuestras almas, sino que su presencia es siempre nueva. De ordinario no entendemos este misterio porque pensamos de esta manera: si Jesús vino a mi corazón, mientras no lo arroje de mí, no tiene por qué volver a venir, ni por qué volver a nacer, si ya nació, si ya vino. Pero debemos saber que, aun cuando tengamos siempre a Jesús en nuestro corazón, cada día y varias veces al día, si somos fieles a esas inspiraciones de la gracia, lo tenemos de una manera nueva. Cada vez para nuestra alma puede ser la aurora y el amanecer de un nuevo día. Y por eso San Agustín decía con razón a nuestro Señor esa frase tan conocida: oh hermosura siempre antigua y siempre nueva. Oh hermosura siempre antigua y siempre nueva. Y sí, Jesús y todas las cosas que con Él se relacionan tiene al mismo tiempo ese sabor exquisito de las cosas antiguas que nos son familiares, y al mismo tiempo esa frescura, ese encanto, esa novedad de lo que comienza. Para las almas hay una renovación de vida, y no solo cada año, sino cada día e incluso muchas veces al día. No lo entendemos porque no prestamos atención a ese oriens, porque está oculto a las miradas humanas, pero muchas veces al día Jesús nace en nuestra alma. Esta es una verdad que enseña el dogma. Cada vez que aumenta en nosotros la gracia, hay una nueva misión de las divinas personas. Es decir, cuantas veces hacemos un acto intenso de virtud, y evidentemente que podemos hacerlo muchas veces al día, cada vez que hacemos un acto intenso de virtud, sea de caridad, sea de esperanza, sea de fe, sea de humildad, cada vez que hacemos un acto intenso de virtud, el Padre nos envía al Hijo, y el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Así como hace siglos descendió el Verbo de Dios al seno purísimo de Nuestra Señora, del mismo modo, cada vez que hacemos un acto intenso de virtud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden a nuestra alma, a nuestro corazón. Y ahí el Padre engendra su Verbo, y el Padre y el Verbo expiran su eterno amor, el Espíritu Santo. Y por eso se puede decir que Jesús es oriente, el naciente, el que nace siempre. Si viviésemos conforme a sus amorosos designios, estaría constantemente naciendo en nuestras almas y nuestra vida sería un Belén permanente. Por todo lo dicho, el nombre que la Iglesia le da a Jesús en esta antífona es adecuadísimo. Jesús es el que nace siempre, nace del seno del Padre, nace en la Iglesia, nace en los pueblos, nace en nuestras almas. Y ahora bien, la Iglesia resalta los caracteres del primero y eterno nacimiento del Verbo. Es un nacimiento de luz. El salmista pone estas palabras en labios del Padre, dirigidas al Verbo: de mi seno, en medio de los esplendores de la santidad, yo te engendré antes que brillara en el cielo el astro de la mañana.
de mi seno, en medio de los esplendores de la santidad, yo te engendré antes que brillara en el cielo el astro de la mañana. Es un nacimiento de luz, porque el Verbo procede del entendimiento, que es la luz de los espíritus. Cuando nació Jesús en Belén, la Escritura dice, los que yacían en las tinieblas y sombras de muerte vieron una gran luz. Y el mismo Jesucristo afirmó, yo soy la luz del mundo. Y la Iglesia nos hace proclamar en el credo que el Verbo es la luz que procede de la luz, lumen de lumine. La Iglesia recuerda este origen luminoso de Jesús y por eso lo invoca con imágenes luminosas. Esplendor de la luz eterna, sol de justicia, dice la antífona. Así como el sol tiene su esplendor, esa inmensidad de luz que invade la tierra, del mismo modo el sol eterno, el sol divino, tiene su esplendor, pero con una diferencia. El esplendor del sol no es el sol, mientras que el esplendor de Dios es Dios. Si el Padre es sol, el Verbo también es sol, el sol de justicia. Y este Jesús que nace siempre es al mismo tiempo luz y amor. Luz esplendente que se difunde, amor que caldea las almas como el sol con sus rayos. Y así la Iglesia se complace en esta antífona en contemplar a Jesús como el esplendor del Padre, el sol de justicia, esplendor que nace siempre, sol de justicia que aparece sin cesar en ese oriente divino. El sol de la tierra nace, pero tiene su ocaso. El sol de justicia y de amor no lo tendrá jamás. Nunca se pone y siempre nace. Siempre está naciendo y nunca se pondrá. Debemos fijar los ojos de nuestro espíritu en la belleza incomparable de Jesús. Siempre es bueno desear y contemplar a Jesús en su belleza, en su gloria. ¿Por qué? Porque las cosas bellas se miran con desinterés. Gozamos contemplándolas. Y así deberíamos dirigir la mirada de nuestro espíritu a la belleza inefable de Jesús. Cuando contemplamos a Jesús, nos olvidamos por un momento de todo lo prosaico de la vida. Nos sentimos arrastrados hacia lo alto y nuestra conversación empieza a estar en los cielos. Cuando contemplamos a Jesús, nos olvidamos de las cosas humanas. Se reanima nuestro espíritu. Sentimos la serenidad de los cielos. Y al volver al triste valle de esta vida, nos sentimos transformados, más capaces para seguir luchando, con más bríos para vencer, con más amor para sacrificarnos. Y así la Iglesia, después de fijar su mirada en el sol divino, piensa en nosotros y lo llama. Lo llama para que venga, para que ilumine a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Ven, ven, le dice. Es la palabra de la esperanza que repite la Iglesia muchas veces al día y que expresa los deseos profundos de su corazón. Ven, todos los días lo llamamos y clamamos a Él. Pero el ven de ayer es distinto al ven de hoy. Y el ven de hoy distinto del de mañana. Repitiéndose siempre, va cambiando en ardor, en bríos. Ahora, como ayer, como mañana, le diremos, ven, ven. ¿Y para qué hemos de llamar al sol de justicia? Para que nos ilumine con su santo esplendor, para que nuestra pobre alma, que yace en tinieblas y sombras de muerte, se vea al fin liberada. Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene en pos de mí no caminará en tinieblas. Es para eso que debemos llamarlo. Para que nos ilumine, nos muestre el camino. Y la luz que Cristo esparce en nuestras almas es luz de vida, es luz cálida que nos transforma, que nos llena de paz y de felicidad, porque juntamente con ella nos trae el fuego divino del amor, de la caridad.
Con frecuencia, muy frecuentemente, sufrimos la ilusión de la luz y pensamos estar en la verdad, pero andamos a oscuras, en tinieblas. Que venga pues el sol divino que nace siempre, que con sus esplendores llene el eterno amanecer de las almas. Digámosle entonces con la iglesia: ven y alumbra a todos los que están sumidos en tinieblas y en sombras de muerte. Y Jesús vendrá y las sombras irán desapareciendo en nuestro corazón y la luz de la gloria nos irá bañando con sus divinos esplendores hasta que un día brille para nosotros la luz eterna. Y el que nace siempre, el oriente, nos iluminará en un pleno día que jamás tendrá ocaso. Es la gracia que debemos implorar a nuestra buena madre, la Virgen Purísima, y al buen San José. Es esa gracia de que el oriente nos ilumine en un pleno día que jamás tendrá ocaso. Gracia de Navidad que debemos implorar a la Virgen Santísima y a San José. Hagámoslo así y vendrá el oriente, nos iluminará, nos transformará. Y año tras año, mes tras mes, día tras día y a lo largo de los días, nos irá llevando hacia ese pleno día de la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.